thank you ¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast. Es el episodio número 274. Gracias por dar ese botón de play hasta descarga, ya sea a través de Evox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y continuamos, aparte de revisar. Los lunes, ahora los programas de Raw y Nitro que compiten semana a semana. Seguimos viendo también los eventos importantes de cada empresa a través de los tiempos, ¿no? Desde el 95. Y en este caso, tenemos el primer pay que vemos dentro de esta serie de por parte de WWF, que es In Your House 3. Ahí hemos visto sobre todo la promoción para ese Main Event, en el que hay tres títulos en juego, ¿no? El de parejas, el de WWF y el intercontinental que bueno ya veremos que no se llega a ser tal cual como nos lo le han anunciado pero para hablar acerca de todo esto tengo por aquí a Walter Rosales Walter qué tal ah no te puedo decir eso eso es confidencial pero dime cómo está tu vida sexual estoy insistiendo demasiado en este saludo obviamente esto no va a funcionar Será este el último programa en el que lo haga. Tal vez no lo sé. La gente tendrá que seguir sintonizando para averiguarlo. ¿Qué tal, Alessandro? Yo bien, yo bien. Y vamos a hablar exactamente como tú lo dices. Show que en realidad a mí pues no me pareció la gran cosa, si te soy sincero, me estaba aburriendo, aburriendo demasiado, por lo menos la primera mitad. Pero eh, también de decir que vaya, es no es un show de los de esos que estamos acostumbrados a a revisar, ¿no? Porque alguna vez hemos como revisado un especial de televisión y así, ¿no? Pero este es, para la época, lo más cercano. Era un pay-per-view, sí, pero era un pay-per-view de dos horas. Era un pay-per-view mensual, además. Entonces, es como un pequeño especial, pero sin ser, pues, evidentemente un show. Grande, como por ejemplo fue Fall Brawl en WCW, ¿no? que tenían War Games, ¿no? Anderson contra Rick Rare, aquí es como de un poco menor escala en presentación, pero el que, no sé, deja algunas cosas ahí también que podemos comentar. Sí, porque la, la idea de los In Your House, cuando salen, empiezan a hacerse en WWF, este es el número 3, ¿no? es porque quieren hacer algo como un evento de pay-per-view, pero que no sea, o sea, cobrar un poco menos, no que cueste un poco menos de contratar pero que sea mensual así para tener un ingreso, pues, ¿no? De producción de Pay-Per-View para la empresa, porque aún no confiaban en la idea de tener Pay-Per-Views mensuales así grandes al mismo precio, ¿no? Y que la gente los contratara, pero claro, más adelante cuando ya entramos más en las Monday Night Wars, como viene el boom de wrestling, es ahí cuando ya deciden, "Ah, sí, si podemos cobrarles todos los meses esos 60 dolarillos para que paguen por ese Pay-Per-View", pero por ahora estamos con los In your house. Y además, bueno, más adelante pues eso se terminaría. ¿no? La, las MMA acabarían con ese negocio para el wrestling, porque actualmente, vaya, ahí me parece una estupidez hacer pay-per-views todos los meses. WWE es la única empresa que todavía continúa haciendo eso, o sea, ni siquiera Impact Wrestling, o sea, muy, muchos dejaron ya ese modelo atrás, y con justa razón, incluso uno podría, pues, hasta debatir el hecho de que. UFC está exagerando ya con el número de pay-per-views en un mismo mes, pero sí, eh, es, eso precisamente es el primer, creo, además, el primer In Your House que realizamos aquí en Armas de Lola. Entonces, hey, mira, una ocasión especial, ¿no? Empezamos con una intro de In Your House, una canción bastante, bastante alegre, ¿no? Sobre todo hablando de wrestling, ¿no? En, en contraste con la intro de Raw, la intro de For Brawl, ¿no? Acá es bastante animada la intro. Gracias. A new generation, Alejandro. Todo es, todo es así cool, como dice Lee Shawn Michaels. En la presentación, Jerry Lawler predice que Owen Hart le quitará el título a Intercontinental a Shawn Michaels. Jim Ross dice que será Yokozuna quien le quite el título a Shawn. Y el primer combate de la noche es Sabio Vega contra Waylon Mercy. Sabio al entrar saluda a los comentaristas en español. Muestran una promo de Mercy en la que aplasta a un insecto con un brazo, ¿no? Y no sé por qué. Luego Mercy intenta atacar a Sabio por la espalda, pero Sabio lo evita. Sabio como que lanza a Mercy a las cuerdas, pero le sujeta el brazo para lanzarlo a la lona un par de veces. Mercy se caer a Sabio afuera y toma el control. En pleno combate, Michael Hayes habla desde backstage para decir que Owen Hart no está en el edificio. Más sobre eso después. Mercy encaja un sleeper hold. La gente reacciona bastante con el sleeper hold. Sabio se recupera, aplica un par de patadas a la cabeza de Mercy... Es más alto que él, así que es impresionante que levanten la pierna hasta ahí arriba. Mercy aplica un Brim Buster, no muy limpio, parece que cae sobre. como que la cabeza de Sabio cae sobre la pierna de Mercy, un poco raro. Al final, Sabio termina aplicando una patada giratoria a la cabeza para llevarse la victoria. Bueno, del el encuentro no hay mucho que decir, es una lucha que me pareció, de nuevo, la primera mitad me pareció muy aburrida el evento. Y justamente esta lucha como opener, pues vaya, just fue muy aburrida por, por eso mismo. Eh, Sabio y Waylon Mercy lo que se concentran es, bueno, vamos a las cuerdas, eh, yo hago un close line, ahora hacemos, eh, qué sé yo, va, bueno, ahora de nuevo a la esquina. O sea, es como de una, una clase de wrestling, pero es tan básico que es... Es, no es nada atrayente y ni siquiera, de, y esto es lo que me parece el mayor fallo, no siento que ellos estén involucrando a sus personajes dentro del combate. Digo, no hay una interpretación realmente. La victoria para Sabio, pues me parece lo más correcto. Obviamente, Waylor Mercy no iba a avanzar mucho más, a pesar de que estaban promocionando la, esta idea no de que estaba invicto y demás. Y aquí es donde me detengo para hablar entonces de Waylor Mercy. Que habíamos hablado antes de su personaje, ¿no? Su personaje está inspirado en el personaje de la película de. de ¿Cómo se llama este señor? Eh, de Robert De Niro, en Cabo del Miedo, en Cape Ajá. Fear. Y que obviamente este personaje el, el prototipo en lo que luego se convertiría y se inspiraría el personaje de Bray Wyatt en su primera encarnación, obviamente. Ahora, la cosa aquí es que. A ver, ¿sabes que cuando yo he buscado promos o información sobre este personaje, siempre nos falta el comentario, ¿no? La persona que dice, ah, oh, esto es mejor que Bray Wyatt. No, no es cierto. <laughs> o sea, no. A ver, tú puedes odiar a Bray Wyatt si quieres, ok. Pero este tipo no es mejor que Bray Wyatt. O sea, por, primero, ya les mencioné. No, no está interpretando a, a su personaje en ningún momento. O sea, se ve como el personaje de... de Nilo hace algunas promos como el personaje de Robert De Niro, pero cuando llega el Rein, llega saludando al público como, como sabio. Cuando está en el Rein, no hace manerismo, simplemente hace movimientos y ya como sabio, entonces no hay nada que lo distinga. O sea, si, aparte de, de lo visual, no, no siento que se esté esforzando en, en su interpretación eh, este señor que es Dan, Dan Spivey, Además, que en, en las promos, siento que las promos eh, él las él las hacía bien porque tenían cierta elocuencia y así, más sin embargo, era obvio que no tenían como una idea clara de lo que querían hacer con, con Waylon Mercy, porque hace promos, ¿no? Como que. Eh, mira, a ver, el, el mejor ejemplo que se me ocurre para describir las promos de Waylon Mercy es son las promos de, de Carbion Cross. Eh, yo no soy fan de de Cross Carvion Cross ya lo conocemos ¿no? como Kevin Cross Killer Cross y demás estuve en lucha underground underground impact wrestling en en triple A incluso y siempre me llevé esta sensación de que el, el tipo vive del hype y las Comparo sus promos porque, ¿cómo son las promos de, de Carmen Cross? Son, son promos así de, me gusta eh, lastimar personas, voy a matarte dolorosamente. Es como, ajá, sí. <laughs> ¿Qué, qué, ¿Qué estás diciendo? ¿Sabes? O sea, su, su, o sea, supongo que en ejecución lo hace bien, porque el problema no es él, pero el contenido, te digo, ah, voy a romperte los dientes. ¿No? ¿Sabes? O sea, y es y, y una promo que podría al, al, al final hacer, hacer cualquiera. Entonces, sí, en nada especial con Waylon Mercy, obviamente es un personaje que estaba adelantado a su época, todo se ha dicho, pero en ejecución pues deja que desear. Afortunadamente más adelante encontraríamos a la persona indicada que encontraría pues este foco y, y lo ejecutaría muy bien en el caso de Bray Wyatt. Y como opener pues ya digo, una lucha muy aburrida, pero ahí es, ahí estuvo, ¿no? Y bueno, Sabio Vega bailó. Ajá. Oye, lo que yo puedo decir de positivo de todo el combate es que sí fue aburrido, pero no fue malo, así que ahí está. Sí, no, no, no. Afuera de, de ese brainbuster que, que me dio algo de miedo, no, no diría que fue malo. Luego en Backstage discuten Jim Cornette y Gorilla Monsoon. Lo que pasa es que Cornette le dice a Gorilla que Owen Hart está en la ciudad, ni siquiera en la ciudad, dice que está en el estado, está en Michigan, no pero aún no llega al edificio. Entonces, como que se está negociando con Gorilla Monsoon, Gorilla dice que ha prometido que habrá combate en el Main Event con los títulos en juego y que el combate no está en riesgo porque sucederá de todos modos. Y con eso nos quedamos por ahora. Luego bueno, tenemos... vaya, vaya promesa. Ah, dale, dale. ¿no? Sí, sí, Como sí. De... No, 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 pero Owen Harsey está aquí. Está aquí en Michigan. <laughs> <laughs> o sea, bueno, o sea, yo no sé qué tan grande sea Michigan, pero igual le podría faltar, qué sé yo, dos horas para llegar, ¿no? Justo, bueno, y al final, mira, ni, ni tan mala era mi predicción, ¿no? En, en dos horas al final, sí, no llegando, ¿no? Al Piper psycho <laughs> Seed contra Henry O. Godwin Se ve que Godwin ensució a Sit en Superstars. También habíamos visto algunas semanas en Raw. No lo vimos tal cual, pero vimos una repetición. De que también le había tirado ese balde encima a Ted DiBiase. Así que esta es la venganza. Godwin saca del ring a Sid con golpes. Le aplica luego un suplex desde el filo del ring hacia adentro. Sid distrae al referee para que DiBiase ataque a Godwin afuera. Sid toma el control atacando a la espalda de Godwin. Godwin hace el comeback. Aplica el Scorpion Dead Drop. Cubre, pero DiBiase lo saca del ring. DiBiase luego también hace caer a Godwin en el ring desde afuera. Sid sí, termina aplicando un leg drop, remata con el power bump y se lleva la victoria. Luego, Sid y Diviasi están pensando en embarrar a Godwin para vengarse de lo que les hizo él a ellos antes con su propio balde. Bam Bam Bigelo aparece para impedirlo. Kama Mustafa viene para ayudar a Diviasi y Sid. Sid y Kama tienen sujetado a Bam Bam para que Diviasi le tire ese balde encima. Pero Godwin viene por detrás, le voltea el balde en la cabeza a Diviasi y Diviasi es el que se va embarrado. Si sí, ya estaba aburrido con la primera lucha, pues esto no ayudó. <laughs> Yo lo que estaba pensando es que justamente vimos esto, ¿no? De que, eh, ¿cómo se llamaba? Henry. Eh, es, es que me quedo con el acrónimo, ¿no? El, el acrónimo es, es un chiste, Alexandro. No sé si te diste cuenta. Así como como Dean Douglas, que hace acrónimos, eh, oh. es Hen Henry O. Godwin, es. Hog y eso es hawk, eso es como puerco, no cerdo, marrano, qué sé yo. Y pues como comodín, no. Pero ajá, te digo que lo que estaba pensando es que eh, es como un poquito, cómo, cómo decirlo. Es que siento que que no están cuidando nada a, a Psycho Seed aquí. No, no creo que alguien como él debería exponerse a cosas como que pues Henry Godwin lo embarra y así, ¿no? Aparte porque esto es simplemente una historia que dura dos shows, o sea, no creo que va, vaya a ser como que, bueno, Divyaz y si en este próximo Raw va a buscar venganza o algo por el estilo, ¿no? Esto no va a tener más combates en pay-per-views, entonces es como, eh, no, 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 no veo el valor de humillar a, a Sid aquí. Y en, en cuanto al aspecto Irving... Eh, había mencionado en el primer Monday Night que, no, en el primer Monday Night, no, en el segundo Monday Night, que, pues, algo así, eh, me parecía, no me parecía ese terrible luchador que, que la gente eh, siempre ha profesado, sin embargo, pues, es alguien que claramente necesita de una persona que lleve el, el timón, y Henry Oatko, ¡uy no era esa persona, eh, obviamente, por ser. Esta combinación de dos powerhouses, tipo así medio torpes, además, no tenías un buen ritmo, no te estaba ofreciendo realmente nada y, y justamente yo no estaba prestando atención ya al final porque, porque no, me, no me estaban convenciendo. Y. Vaya, al final, obviamente, Psycho City se llega a la victoria, es lo lógico, pero fuera del de resto, no, es que no hay, no hay nada que rescatar, ¿sabes? Eh, de nuevo, es el, el problema de estos In Your House, es el, el hecho de que son pay views con bastante relleno y así. En este caso, pues te digo, es una historia en el cual vimos humillado a Psycho City y fue nada más para dos shows. Eh, no, no veo el valor en ello, al menos si sí saco que. Psycho City, pues se llevó la victoria, nos quedamos con eso y bueno, Vivia pues juega para el equipo y, y se embarró, ¿no? De, de lo que sea que tenía Godwin ahí en el balde. Sí, bueno, del anterior combate saqué algo positivo, ¿no? Este, no puedo, así que mejor dejarlo ahí y a ver, pues, a qué pasa a ser ahora Psycho City esto esto de la Million Dollar Corporation, ¿no? Que están ahí, pues, dando vueltas. Continúa la discusión. Entre Gorilla y Cornet. Gorilla dice que el combate se tiene que hacer. Cornet dice que puede hacer que Yokozuna defienda el título él solo contra Diesel y Sean. Cornet está como loco con esa idea, pero Gorila le da la otra opción de que encuentre a un compañero a quien reconocerá solo por esta noche, campeón de parejas. Y de igual manera, si él, ese otro, quien vaya a reemplazar a Owen, le ganara a Diesel o a John, ganaría el título que le corresponde, a, según a quien cubra. Y Cornel con eso se va a buscar a alguien. Y aquí es donde yo tengo mi duda, porque bueno, creo que lo, igual lo vamos a hablar más en profundidad eh, en el May event, pero aprovecho para hacerte al menos a ti la pregunta. ¿Tú entendiste todo esto de, de Owen Hart ausente y así como un plan de los Hills, o simplemente vaya, al final todo resultó entre comillas a su favor? Porque buscando información del evento, ya luego de finalizarlo, eh, se interpretó mucha gente como que esto era un plan de Cornet, o al menos esta era la intención, mostrarlo como, era, como que era todo un plan. Eh, pero yo no lo interpreté así, ¿sabes? Porque en ningún momento me, me dieron indicios de ello, o sea, no, no, no lo vi de esa manera. Me pareció que todo fue muy fortuito, no sé qué te pareció a ti. Yo sí, cuando al final, luego de que aparece Owen, pienso que el plan de Cornet era como tiene tanto en contra, ¿no?, de que puede perder el título contra los campeones, ¿no? Yo sí pienso que tenía como a Owen escondido para que al final saliera, atacara y ayudara a que ganaran y retuvieran el título. Y que no funcionó. Pero yo sí creo que fue un plan de Cornet. Pero obviamente W no te lo va a explicar, así que no esperes que haya una respuesta definitiva. No, obvio, o sea, eso lo entiendo. Lo que pasa es que, bueno, ya o sea, te digo, lo, lo hablo más a detalle en el May Event, pero es la, es la cosa de que cómo sucedieron las cosas en el May Event M me hizo pensar como que, bueno, si esto fue un plan, vaya porquería de plan y además que, que como, de, de nuevo, la ejecución me hizo pensar que fue algo así, pues de la nada, ¿no? No fue como, eh, qué sé yo, Cornet yendo a Bastage, ¿no? trayendo a alguien, no, no sino que fue como de, ah, mira, esto pues llegó Owen Hart, ¿no? No, no sentí que fuese así. Pero vaya que de eso en el, en el Event, ¿no? British Bulldogs contra Bam Bam Bigelow. Chocan un par de veces, Bam Bam saca a ventaja, ¿no? Por la fuerza, Bulldog se frustra. Se ve a Cornette hablando con Psycho Sid en backstage, reclutando. Bulldogs le aplica un suplex a Bam Bam, que se levanta sin vender. Bulldog baja la cuerda, hace caer a Bam Bam afuera. Bam Bam levanta a Bulldog y lo pone sobre la tercera cuerda para lastimarle la entrepierna. Luego salta en un cabezazo desde la tercera cuerda. Bulldog toma el control atacando la pierna izquierda. La gente anima a Bam Bam. También hay cánticos de USA. Bulldog intenta un sunset flip. Bam Bam lo aguanta. Y se siente encima. Primera vez que veo que este spot funciona. Normalmente cuando hacen eso, el sunset flip, ¿no? Y el tipo de arriba se va a sentar, el de abajo esquiva, pero en este caso sí le cae encima. Bam Bam salta en Salt, pero Bulldog lo evita. Bulldog lanza a Bam Bam hacia la esquina. En el rebote lo levanta para aplicarle un power slam, con lo que se lleva la victoria y la gente se levanta. Parece, lo, lo, lo asumen como una gran victoria, al parecer. Vaya cargar a Bam Bam, no, no es poca cosa. Y ah, me, me pareció, ¿sabes qué? Lo que me, me resultó interesante fue que de, del final, más allá de la fuerza de de Bulldog que Dios mío es el hecho de que no hubo interferencia de la Million Dollar Corporation según entiendo la historia es que pues en efecto Van Van Bigelow era integrante de la agrupación ya luego Van Van haría el True Baby Face y por eso en la Million Dollar Corporation tenemos a Psycho Seed eh, Tatanka Gama Mustafa pero sí eh, me sorprendió que no hubiese una interferencia o algo creo que era pues lógico además considerando el hecho de que diría así quedó embarrado por culpa de Bam Bam eh, entonces sí bueno no por culpa suya pero eh, él le podría atribuir la culpa no siendo él el Gil entonces me igual creo que hubiese sido necesario como para cuidar un poco a Bam Bam eh, aunque eh, también el no por, Arminia, por el cierto. hecho de que bueno mostrar el May Eventer de WrestleMania, sí, con Lawrence Taylor, la lucha que todo el mundo quería ver, Alejandro eh, Pero yo lo que estaba pensando era que, bueno, igual pues, es, es un poco de ambos, ¿no? Es como de, bueno, o, o cuidas a Van Van, de, con quien no tienes planes, o muestras a, a British Bulldog como alguien muy fuerte, ¿no? Entonces, vaya pues allá es una situación de donde tienes que tomar una decisión, eh, lo entiendo. La lucha, de nuevo, eh, no, no sentí que hubiese ese. Gran ritmo no creo que en parte la culpa la, la tendría el dominio hill de British Bulldog que para este entonces ya había dicho que pues es algo refrescante verlo ahí como como hill, pero igual no sé si es lo más apropiado para sus combates um, pero no no, me, no fue una lucha mala son dos tipos grandes dos tipos fuertes, entonces eh, es, está está bueno pues verlos a ellos haciendo algunas combinaciones. Es, fue una, obviamente una mejora considerable de los últimos dos combates, pero siento que ellos son capaces de hacer más, ¿no? Simplemente que capaz es una cuestión de que ambos estaban en los roles no apropiados para, para tener este tipo de combate entre ambos. Sí, pero aún así me pareció que estuvo bueno. Debe ser por la barra baja que traigo, ¿no? De los combates anteriores. Pero me gustó. Creo que lo hicieron bien ambos y bueno, el, ese push para British Bulldogs que... Lo vamos a hablar más tarde, ¿no? Pero Bulldog está luchando acá, venciendo a Bam Bam Bigelow, luego está en el Main Event, y luego está en Raw luchando contra Undertaker. O sea, mucha presencia de Vildis Bulldog, ¿no? Y eso me hace pensar que tal vez debe ser, porque él era parte de, eh, ¿cómo se llamaba? Las Allied Nations, no, no recuerdo cómo se llamaba el equipo, pero con Lex Luger, ¿no? Y una vez que Lex se va a WCW, a lo mejor dicen, ah, vamos a darle el push a su compañero para que vea lo que se pierde, ¿no? Sí, ¿no? y aparte que te digo que con todo eso pues además que se vuelve integrante del Camp Cornet con Jim Cornette, ¿sabes? O, o, como el este nuevo grupo Hill que viene, entonces eh, British Bulldog, ¿qué, ¿qué opinión te merece British Bulldog? Ah, bueno, aprovechando este que este programa es público, todos los van a escuchar, ¿no? Eh, ¿qué, ¿qué opinión te merece British Bulldog? Porque la gente siempre, o sea, es una de estas Personas que dicen, no, que debe haber sido campeón mundial. Yo no lo creo. O sea, Bulldog es como de, ok, es, es un buen luchador, puede cumplir un rol, pero es esa clase de, de luchador que, en, en la cual yo no le confiaría. Un Ben, el único Ben bueno, no, no fue el único Meyevén, pero el Meyevén que llegó a tener en, en individual importante en contra de Bret Hart, eh, la mayoría de, de esa lucha la cargó Bret Hart. ¿Sabes? Entonces, eh, para mí es difícil decir, no, sí, no, título mundial para él, por favor, porque no, no, no le confiaría, ¿sabes?, un, un main Event. No, no sé qué, qué opinas tú. Sí, no, yo pienso igual que tú. No creo que haya mucha gente clamando tampoco de que, ah, David Boy Smith debió haber sido campeón mundial, ¿no? Sí, era un tipo que podía sacarte buenos combates, pero también dependía de con quién luchaba, ¿no? Tuvo un buen combate acá con Bam Bam, también en el main event luce bien. No creo tampoco que haya podido ser suficiente Personaje como para darle un título mundial. Tiene pues ese salto a la fama siendo compañero de Dynamite Kid, que era pues el worker ¿no? de, su, de su equipo. Pero él no es que sea mal luchador, na, nada que ver, ¿no? Pero también no lo veo con ese potencial como para ser tu main eventer fijo en. para ser campeón un tiempo y demás. No, no, no lo veo tampoco. No, y aparte Dynamite Kid, que es considerado como el, el mejor luchador de. Bueno, de, como... Eh, no, no creo que Dynamite Kid sea como considerado el mejor luchador de todos los tiempos, pero para los luchadores él es considerado el mejor luchador de todos los tiempos, ¿sabes? Uh -huh. O sea, dentro, dentro de, del mundo, eh, cuando le preguntas a, a eso, a un luchador, la mayoría, o si no una buena parte, te va a decir que Dynamite Kid entonces sí, vaya que está, eh, obviamente está complicado no brillar teniendo un compañero de ese, de ese calibre. Eh, pero pues, sí, venga, eh, vaya, que British Bulldog igual no es como que tuviese una mala carrera, ¿no? Campeón intercontinental, campeón europeo, campeón de parejas, fue me llevé aquí, por allá. Vaya, que el tipo hizo historia, simplemente no, no me parecía esa gran, gran estrella. Y bueno, qué bien por él, ¿no? Que tomó este push luego de <laughs> luego de, de, de la salida de Luger. Tengo curiosidad, ¿sabes? Si Lugar se hubiese quedado, a lo mejor eh, Lugar hacía el tour, y. Y retaba por el título. No, no hubiera estado mal, ¿eh? Luger con Jim Cornette como manager, ¿eh? Muy, mm. ¿eh? Una cosa ahí muy old school, ¿no? Entonces, ¿eh? Igual hasta, hasta potencial tenía. Pero bueno, lo tendríamos allí interrumpiendo a Ric Flair, ¿no? En, en sus promos en WCW, en Nitro. de una línea telefónica que te cuesta un dólar cincuenta por minuto. Y ahí muestran que puedes hablar con Teddy Biazzi embarrado, ¿no? Con Jerry O'Gobo y no sé qué te, que te, que te, que te hablarán si les llamas. Pero ahí está, para que le llames por teléfono. Sale Bob Backland al ring para hacer una promo. Nos dicen que está pensando en lanzarse como presidente de los Estados Unidos. Dice que a, a la gente le dicen, no, es, intenten no exacerbarme. Y dice que todos tienen que aceptar retos para aprender a cómo avanzar en la vida. Presenta a alguien que. Sabe de todo esto que disciplina a sus estudiantes desde la Universidad del Conocimiento. Es Dean Douglas. Douglas dice que ha venido a enseñarle, enseñarle a una superestrella una gran lección. Si ha estudiado, ¿no? Es, va a poder pasar. Si no ha estudiado, si no ha aprendido, seguro que va a desaprobar, Walter. Mm, mm, desaprobar. ¿Eso sí estuvo bien dicho? O? <laughs> No, 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 está, está bien, o sea, solo que... Pregunto, ¿no? Lo que digo es que, o sea, esas promos de WWF, ¿no? Que ahora uno se queja, ¿no? De que, ah, mira las tonterías que les escriben los luchadores para decir en las promos. Pero estamos en el 95 y todas las promos de Dindugra son, ah, sí, estudio, colegio, profesor, ¿no? Y más tarde hay una promo de, de Bret Hart, que es también muy ridícula, pero bueno, es el te estilo de Dindugra, Te voy a dar una clase, te voy a... vas a pasar mi prueba... Y te voy a reprobar, <laughs> te voy a, a, de, a denunciar con, con el decano. <laughs> eh, ¿Sabes qué? Yo estaba, estaba pensando el otro día, de, de siempre que sale Dean Douglas, ¿no? Ya se, ya se promos así, eh, hago de, mira, no, que tú, Alessandro, es como que, o sea, qué grosero de mi parte, por eso te quiero pedir disculpas, porque es muy grosero de mi parte de hacerte esta comparación o ¿no? compararte con Dean Douglas. Eh, porque claramente no, nadie debería ser comparado con Dean Douglas. <laughs> pero, pero, vaya, sí, es que, ¿sabes qué? Estaba pensando también en, en esto de las promos de, de trabajos, ¿no? De esto, este tipo de personajes que tienen trabajo y además son luchadores. Eh, a mí, est estaba pensando, ¿sabes en uno que nunca nos dimos cuenta? Ob obviamente, porque no era un trabajo en sí, pero... Siento que si hoy en día lo viésemos, nos daríamos cuenta. Undertaker, Undertaker, oh. o sea, prensa piensa, sus promos, ¿no? Sus promos siempre dejaba ah, vas a descansar en paz y te voy a enterrar y, y vas a entrar en el ataúd, ¿no? Y tu alma me la voy a llevar, ese, ¿sabes? O sea, obviamente no, no entra como dentro de la misma categoría porque no es como que si fuese un. Un, un este alguien que trabaja en una funeraria no es, es un monstruo es un zombi o sea. entonces eh, se salva por eso pero hoy en día vaya luego de tantas promos de de nuevo Dink Douglas y gente así pues te digo que nos llevaríamos a una sorpresa viendo las promos de Undertaker pero a ver, muy muy breve o sea dentro de todo algo muy positivo que te voy a sacar es Bob Backlund Bob Backlund, qué gran personaje, no. O sea, Bob Backlund además que el tipo fue un campeón mundial por mucho tiempo y era un tipo que, que su personaje era, era ser Bob Backlund, ¿sabes? O sea, no no tenía nada y cuando vuelve a WWF obviamente intentaron pues eso ser el mismo de siempre como, como una especie de acto de nostalgia, pero cuando se convierte en en Mr. Backlund es buenísimo, es, es, y también te habla mucho de, de su capacidad y de su talento para adaptarse a, a esta generación, ¿no? Eh, al menos en interpretación, lo que es ser un personaje, creo que lo hace muchísimo mejor que varios que estaban allí en, en, en la empresa. ¿Qué sé yo? Te diría que está el propio campeón mundial, pero sí, qué gran interpretación de, de Backlund, y bueno, que al final, al final de, de cuentas, sí. Terminaría ganando un campeonato mundial, ¿no? Luego lo perdería contra, contra Diesel, que este, es este reinado, justamente el de Diesel. Pero, hey, que vaya, que Backlund, vaya, mis respetos. El combate es Razor Ramón contra Dean Douglas. Razor viene muy molesto, se mete corriendo al ring para atacar a Douglas. Se ve a Cornetti y Yokozuna hablando con Mabel en backstage. Jerry Lawler dice que Razor tuvo un paso duro por la secundaria, su periódico escolar tenía un obituario. Douglas hace caer a Razor afuera, toma el control atacando la espalda. Douglas domina, la gente anima a Razor. Douglas aplica un Splash desde la segunda cuerda. Recordemos que un Splash dejó muerto a Razor en Raw por como 5 minutos, en este caso es cuenta de 2. Douglas tiene un Camel Clutch. Razor lo levanta sobre sus hombros, lo lanza en Electric Chair. Luego de este movimiento, por algún motivo, el primero que se levanta es Douglas y cubre. Douglas lanza a Razor sobre el referee. Razor aplica el Razor's Edge, pero Backland... Sujeta al referee afuera para que no pueda entrar al ring. One, two, three, Kit, por algún motivo, entra al ring y cuenta tres, ¿no? A espaldas de Razor. Entonces Razor se levanta, piensa que ha ganado, se da vuelta, pero se da cuenta de que fue Kit el que está en el ring, el que hizo la cuenta y dice: ¿Por qué vienes, no? ¿Para, para qué cuentas? ¿Acaso tú eres un referee? ¿Qué cosa eres? Y Kit como que quiere celebrar, ¿no? Como dice: Mira, ha ganado, ¿no? Celebremos. No sé si es su intención o no, pero Razor se molesta con él. Y discuten un poco. Razor empuja a Kit, que sale volando del ring hacia afuera. Douglas atrapa a Razor con un roll-up, sujetando la trusa. El referee regresa. Cuenta de tres. Y victoria para Dean Douglas. Luego Razor mete a Kit al ring. Se quieren poner a pelear. Salen los oficiales para separarlos. Y ahí queda esta historia todavía entre Razor Ramón y One, 2 Kit. Bueno, a ver, ok, sí. Walter odia a Dean Douglas, ya, ya sabemos el chiste, ¿no? Pero es que realmente, ¿cómo no odiarlo con... con... Ah, bueno, no lo odia a él, a ver, a ver, sí, ok, a ver. No, no odio todo este combate y todo este momento por su culpa, pero él colabora. Entonces, eso a mí me basta. Eh, <laughs> ¿Qué lucha, qué lucha tan, ay, qué tan decepcionante? De, de todas las del PPV, View, esta era claramente la que tenía más construcción, y porque incluso venía desde o, o hasta antes. Y yo pensaba, bueno, al menos hay algo de historia allí, ¿no? Con One to Three Kid y todo lo que tú quieras. Pero, Dios, o sea, no sé si, no sé ya de por sí si es culpa de Douglas o de Razor. Pero no me estaba gustando justamente la acción. Cosas como la que tú coment comentas, que luego un movimiento, por alguna razón, Douglas es quien hace el, el, el conteo. O sea, ese ritmo no, no me estaba gustando nada. O sea, no es que no me convenció en absoluto. Y para colmo, le añades ese final estúpido. Porque es un final estúpido. o sea es un, Y es estúpido porque hace ver a todos a, en, en los involucrados como estúpidos. Porque, a ver... Kit, ok, Kit llega y hace el conteo de tres. ¿Qué, ¿Qué está pensando Kit? ¿Él piensa que así se ganan los combates? No. Es que Razor. Razor ataca a Kit reclamándole con justa razón, pero él, él cree que ganó de nuevo por, por culpa de, de Kit y le reclama esto. El, el referito, o sea, todos se vieron estúpidos con esto. Y no es como que esto sea, tan, de nuevo, una, un plan o algo de, de Douglas. Es, ha sido fortuito. Entonces, ni siquiera puedes jugar con la idea de, ah, mire es que Douglas, ¿no? De pronto podíamos, no, qué sé yo, podíamos hacer una entrevista eh, de Douglas con. Wanted eh, Tree Kid, ¿no? Y, y de ahí generar un mejor final, pero en vez de eso, hiciera si honesto que de nuevo, es un final que iba a a todos como estúpidos. Pero sí, eh, yo, yo no sé qué decirte. Al menos no vimos otra promo de De de, de, de Douglas. Sí, lo que tendría sentido es que Wanted Tree haya ido pensando en hacer que Razor pues pierda, ¿no? Queriendo jugarle a que, ah, sí. Eh, confundirlo pensando hacerlo pensar que ganó pero no pero no creo que esa haya sido su intención así que al final no sé por qué lo hizo pero bueno a ver qué pasa con razor y kit luego en raw a ver si hace alguna promo alguno de ellos no kit, kit sobre todo para explicar qué cosa ha hecho pero bueno ¿Se no, no se pues él, sabes ¿no? qué podría ser podría ser simplemente qué sé yo Backlund está interfiriendo no Podía llegar allí, ¿no? Ayudar, pero eso causaba una distracción y al, y al final terminaría pues siendo contraproducente. Sí, o sea, lo, lo veo por la parte de que eh, no, no, no tiene sentido pues lo que estaba haciendo, eh, precisamente. Anuncio del siguiente In Your House, que es el 22 de octubre en Winnipeg, Canadá, Undertaker contra Mabel y el debut de Goldust. Luego Michael Hayes le vende los lentes, te vende más bien, nos vende a nosotros los lentes y la gorra de Shawn Michaels otra vez por 25 dólares, más 3.95 de envío. Y además, si llamas esta noche, Walter, te llevas un VHS, no te dice de qué, pero te lo llevas. Luego están Diesel y Shawn Michaels, que aparecen para hacer la promo. Shawn dice que está frustrado, es como cuando no puede salir con una chica, ¿no? Porque Owen no está en el combate. Quiere que el combate se dé, no sé por qué lo dice así, si en realidad el gorila ha asegurado que sí va a haber combate. Y luego dice, vuelve a repetir su frase, ¿no? De que de, de los two chaps con las cuatro straps, ¿no? Y, y poco más. ¿Por qué comparó a Owen Hart con una, con una novia? <risa> <Sí>. <risa> yo, no, yo no quiero tener una novia que se parezca a Owen Hart. Gracias. Eh, pero, ah, otra vez, esta, Alessandro, estas promos de, de Diesel me van a matar. Odio estas promos de Diesel o sea es que y, y bueno también un poco las de john Michaels. john michaels afortunadamente qué sé yo sabes encontraría a jesucristo y, y se, redimi, se redimiría se redimiría eso ajá y entonces al menos uh -huh, y entonces esto está haciendo, está haciendo como, como los, los platillos de, de, los, de los dj ajá. Eh, <laughs> y al, al menos se redimiría y vaya tendría una época en la cual no estaba haciendo este tipo idiota. No me malentiendas, es Gran Hill, pero aquí es Babyface. Entonces, hacer esas promos de... Esas, hacer esas promos de... de oh, <laughs> o, sea, o sea, es que no hay, otro, no, no hay otras, otras palabras. Todas las promos de, de Diesel son de... <laughs> ¿Sabes? Este tipo que transpira seguridad y pero o sea es como de no 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 a ver tú me tienes que aplaudir porque, porque yo soy diesel ya está fin de la conversación o sea no no, te, no, no se esfuerza ¿sabes? Y John Michaels de nuevo es lo mismo al menos siento que el eso tiene una mejor elocuencia y, y demás una mejor presentación aparte pero sí es, me cansa demasiado diesel es, es una persona que como personaje no, no lo tolero y, y, y sí eh, eh, de nuevo es, es por eso mismo porque no siento que se esté esforzando es simplemente de bueno yo soy el campeón mundial <laughs> soy diesel mírame y no, no se esfuerza no, no hay no, no siento que esté haciendo nada para para generar reacción del público y más que que no gustarme hasta me me parece vaya un poquito ofensivo no el hecho de que de que todo su esfuerzo sea ese pero, eh. Vamos al Meilleve. No bueno, aún no. Falta Bret Hart contra Jean-Pierre Lafitte. Qué bien podría ser el medio. Ah, Adiós, contra Jean Es el mejor, el mejor combate de la noche, en mi opinión. Lafitte entra con la chaqueta de Brett. Brett habla desde backstage. Dice que se siente como el Capitán Crunch contra el Capitán Crook. Está indignado por el hecho de que Lafitte le haya robado, le está robando cosas a la gente, especialmente a los niños. Hoy lo va a hacer caminar por la plancha. Porque sabemos que la fit es un pirata. El combate empieza con Brett saltando en un tope hacia afuera sobre la fit. ¡Qué buena qué bueno estas promos, de verdad! Brett salta en un tope hacia afuera para empezar el combate. Casi le pasa por encima de la cabeza a la fit. La fit le da un golpe a Brett en la esquina. Casi pierde el equilibrio y se cae para atrás. La fit esquiva un ataque y Brett se lastima el hombro en el poste. Brett lanza luego a la fit por encima de la tercera cuerda hacia afuera. La Fit cae de pie, como si nada, y saca a Brett del Ring y lo lanza contra las gradas metálicas. La Fit domina, salta en Cannonball, pero Brett lo esquiva. Igual La Fit un par de veces lanza a Brett contra la esquina y es ese selling de Brett siempre de chocarse duramente contra la esquina y parece que muere un par de veces. La Fit salta en Cannonball de dentro hacia afuera del ring, pero Brett se hace a un lado y La Fit cae directamente al piso. Un spot muy de PCO. Brett intenta un crucifix, pero Lafitte lo atrapa, le aplica un rolling senton. Lafitte esquiva un crossbody, Brett se lastima en las cuerdas. Ambos se derriban mutuamente, están ahí en la lona y desde ahí, desde el piso, Brett engancha las piernas, se da vuelta, termina aplicando el sharpshooter, Lafitte se rinde y Brett se lleva la victoria. Bueno, antes que nada, un pequeño Walter dato. ¿Sabes qué? A menos que tú me salgas con... Ah, mira, Bret Hart alguna vez tuvo una lucha con... ¿Qué sé yo? Eh, Jerry Lynn. Esta es la única lucha que ha tenido Brad Hart con un campeón mundial de Reign of Honor. ¿Qué te parece eso? ¿eh? <laughs> eh, que vaya, <laughs> el tipo se convertiría al final en, en campeón mundial de, de Reign of Honor, ¿no? O sea, muy buenísimo. Eh, pues sí, eh, yo... La lucha, no, obviamente, como tú lo dijiste, claramente, claramente fue la mejor de, de todo el show, no solamente por, por cuestión de ritmo, que es algo que le estaba faltando a las demás, sino por una cuestión de que sentía que se estaban jugando la vida, o sea, realmente sentía que había como este, este esfuerzo competitivo, ¿no? Eh, por ejemplo, en la lucha de Razor Ramón y de Douglas, a pesar de que Douglas había estado atacando a Razor y demás, no sentía realmente que hubiese como que este, este rencilla, ¿no? Esa realidad, esa riña entre ambos. Sin embargo, aquí sí que se vivió, a pesar de que fue una cosa que se trabajó casi que a distancia, ¿no? Se trabajó por Zoom, porque Bret Hart no estaba apareciendo en los programas. Pero, vaya, se sentía como algo personal, ¿no? Para Bret Hart y de nuevo algo personal para, bueno, no personal, pero una cuestión de, de orgullo, ¿no? para la FIT y justamente creo que aprovechó la oportunidad y aquí brilló, creo que se vio muy bien y se vio muy bien además considerando de que, mira tienes a eh, Dean Douglas que es alguien que está allí en el Upper mid es alguien que claramente podría estar retando por un título pero no sé, hay muchas personas en el roster de WWE, por ejemplo, en, en esta, esta época, ¿no? Me ves No sé, está Diesel como campeón, o está Bret Hart, o Owen Hart, que es un eh, campeón intercontinental, está también, o no lo había ganado aún, no estoy seguro, Yokozuna dos veces campeón mundial, ¿no? Entonces, hay como que una clara diferencia entre ese tipo de luchadores y luego los que están en el MICAR por ejemplo, ¿sabes? sabio Vega, Holly, Waylon Mercy, pero entonces la FIT aprovecha esto y creo que brilló, o sea, es un tipo que claramente podía generar muchísimo más dentro de la empresa, ya por unas cuestiones de, de su, la relación interna y demás, eso no fue así, pero el talento le sobraba y justamente, eh, lo que comento de que si estaban jugando la vida, se trasladó en spots, como ese clásico choque contra el esquinero de Bret Hart, o el, la caída en Ringside de la Fit. Vaya, estuvo repleto de, de cosas buenas. Siento que al final estaban como perdiendo un poco el foco y era simplemente pues hacer cosas y ya. Pero sí, no, fue muy buena lucha, gran lucha de Bret Hart ya había men mencionado de que pobre él que están dando unos, unas realidades muy flojas. En Somersland está arbitrando a Isaac Jenkins, que es el dentista. Los dentistas son Hils Alessandro. Y aquí pues contra, contra el pirata. Bueno, va a la, el próximo paper view, Brad Hart contra el ginecólogo y así va. Vamos a seguir porque no... O sea, pero, hey, que a pesar de, de esa realidad tan estúpida, tan floja, Vaya que La fit es un tipo talentoso y aquí lograron sacar un buen combate y, y vaya, me alegré, me alegré de verlo. Y qué, y qué grandes esas promos, Alejandro, de verdad, o sea, imagínate, o sea, cómo, cómo serían unas promos de arrastre de, Arras de Arras, ¿no? Imagínate tú diciéndole ¿qué, qué, qué podrías decir, o sea, bueno, mira, no no te, voy a, no te voy a dejar intervenir en este podcast, o sea, no sé, no no, no, no esto de hacer podcast como que no nos da demasiado contenido para para hacer promos, Alexandro, Pero, hey, que, que al menos tú, tú puedes hacer al estilo Dean Douglas, ¿no? El, por esto de ser profesor, no haces el acrónimo, toda la cuestión. Y yo, bueno, yo voy a hacer promos amenazándote con llevar al tribunal, con darte sentencia, no, ese tipo de cosas. Te voy a poner el mute, ¿no? Un mute permanente, puede ser. Mira, básicamente Col Cabana, ¿no? Pero, ah. pero. <laughs> Pero mencionando que hace pocas. Sí, bueno, y ahora te voy a decir algo, ¿no? Ya que hemos hablado del combate de Bret contra Lafitte. Algo que, ¿sabes? No habrás escuchado nunca, ¿no? Los oyentes tampoco. Que Bret Hart es un gran luchador, ¿no? Ese es mi comentario del combate. Yo, eh, porque obviamente, como no vemos muchos combates antiguos todo el tiempo, ¿no? De pronto sale por ahí un nostálgico, a uno se le ocurre ver un show antiguo. No es que veas a Bret Hart todo el tiempo, ¿no? Entonces se te olvida un poco lo grande que es. Y lo ves acá haciendo este combatazo con... Con la fit que me gustó mucho. Así que ahí lo tengo, pues. Lo, lo, lo tengo en alta estima, ¿no? Este combate. Creo que más aún en una noche con un. que venía hasta ahora siendo bastante sosa. Creo que animó un poco las cosas en este In Your House 3. No, y ¿sabes qué? O sea. Bret Hart, creo que. Hoy en día la gente lo, le tiene esta, este estigma, ¿no? De ah, mira que le es muy. Este, resentido y todo lo que tú quieras en cuanto a personalidad. Y creo que eso ha afectado también la visión que se tiene de él como luchador. O incluso, pues, hay algunas personas que, para tener un hot take, pues tienen esta idea de: No, Bret Hart sí, buen luchador, pero ay, me aburre demasiado. Y vaya, yo, yo siento que es, es que la gente no ha apreciado tanto el trabajo de, de Bret Hart. O sea, no está este combate, por supuesto, pero yo viendo varios combates suyos, es que. Y, y lo tan creo que lo llegué a mencionar alguna vez aquí en en Arras de Lona. Algo que yo aprecio bastante de, de Bret Hart es que él entiende el wrestling, ¿sabes? O sea, en el sentido de que si hace una promo, a lo mejor no te va a ser la mejor promo del mundo, pero él sabe lo que tiene que decirte, ¿no? Sabe qué, qué cosa poner over y qué, qué ocultar cuando va a tener un combate con alguien como Yokozuna. Eh, sabe cómo trabajar ese combate. Eh, por ejemplo, en el WrestleMania 9, ¿no? El WrestleMania 9, los primeros minutos del combate de, de Bedekiah y Yokozuna, a mí me, me encantan, porque están trabajados muy, muy bien. Eh, lamentablemente, en medio del combate, Yokozuna se quedó sin aire. Yokozuna o sea, tenía un cardio muy malo y le dice a, a Bedekiah, no, no, mira, ya terminémoslo, ¿no? Y Brent creo que en, un, en su libro o algo llegó a comentar que él estaba muy molesto con eso porque, vaya, todavía quedaban como cinco minutos más de combate, entonces es como de, no, jamás vamos a recuperar esos cinco minutos, ¿sabes? Y, y de hecho, la única vez que llegaron a enfrentarse de nuevo fue en, en el año siguiente, en un WrestleMania y, y yo venía de tener un combate entonces él la la situación era peor entonces, sí o sea eh, es alguien que te digo él él entiende mucho este concepto de del wrestling de cómo debe presentarlo y así él sabe presentarse también a sí mismo no sé él, él o sea es él, él es un junkie de del wrestling y y siento que que la gente ha sido muy injusta en su apreciación con él creo que su legado está algo lastimado, lamentablemente por todo el tema del Montreal Screwjob, su paso por WCW, ¿no? Pero sí, de que es un gran luchador, es un gran luchador y vaya, es, es alguien que claramente sigue siendo muy influyente, ¿no? Porque ca casi todos los luchadores, por no decir todos los luchadores que salen de, de Canadá, se ven influenciados de alguna manera por su trabajo. Jim Cornet hace una promo en backstage para anunciar que el compañero de Yokozuna esta, esta noche será British Bulldog. Morina Monsoon confirma que Bulldog esta noche es reconocido como campeón de parejas y que si gana podrá convertirse en campeón mundial o intercontinental. Y nada, pues ahora tenemos a British Bulldog en el campamento Cornet, ¿eh? normal. ¿Y qué, qué preferías tú? ¿Eh, Bulldog, Seek? o oh. oh, Mabel oh. creo que Cornet hizo la elección correcta presentan a Alondra Blaze que entra modelando una camiseta que promociona el combate que le llaman el triple header no que es el combate de esta noche, el main event que ahora además es publicidad falsa es como la camiseta del Inner Circle no en Dynamite que salen ahí el Inner Circle diciendo somos campeones del Stadium Stampede, ¿no? que no es cierto en este caso no es cierto que Owen Hart esté en el main event pero ahí te le venden la camiseta mm. y también si la compras te regalan un VHS que otra vez no te dicen de qué es podría ser cualquier cosa podría ser un VHS de pocahontas no quién quién sabe Alejandro o sea, podría ser podría ser mira Podría ser el VHS de, qué sé yo, la otra vez estábamos hablando de Jumanji, ¿no? Entonces igual podría ser un VHS de Jumanji. Por, ¿Por qué estoy mencionando tanto a Jumanji últimamente? O, obviamente Monday Night me ha, hecho, me ha hecho daño, pero sí, vaya, un VHS ahí de regalo. Eso nunca está mal. Vamos con el Main Event, el Triple Header, que es Diesel y Michaels contra Yokozuna y British Bulldog. Tres títulos en juego. Diesel y Juegan eh, piedra, papel y tijera, que justo estaba pensando cómo le dicen en otros países, ¿no? Porque aquí en el Perú le dicen Yankenpo, que es como el nombre de piedra, papel y tijera okay. en japonés, ¿no? Y le dicen yankenpo porque así se hizo popular acá. Y así le conocemos. ¿En no, serio? Sé, no sé cómo le dicen en otro lado, ¿ah? Sí, sí, sí. No, yo lo conozco como. <laughs> como. Como piedra, papel o tijera. <laughs> ah, bueno. <laughs> y ya está. Eh, uh, que hay un juego no, no sé si es el mismo yo creo, creo que no es el mismo eh, que se llama fumanchu pero Ajá. pero es diferente pero es diferente sí sí sí, sí. ah okay okay pero vaya sí si fumanchu sí es como un poquito más ahora nos van a dejar en los comentarios no no a alguien de Paraguay no qué qué mierda es fumanchu <laughs> Bueno, no sé, busquen en YouTube, miren, los invito, a busquen en Saben que esa es la tarea de hoy. Busquen en YouTube ¿no? un juego de Fumanchu y ustedes luego nos dejen en comentarios cómo le dicen a ese juego en, su, en sus países. Vaya, va, va, eso va a estar divertido de, re, de leer para los próximos pro, programas. ¿ves? Sí, sí, me da curiosidad si alguien más le dice Jan Kenpo, eso lo acá, pero bueno. Entonces deciden que empieza John, John y Bulldog. La gente se mueve en las gradas. Porque no sé qué pasa, ¿no? Hay como que alguien ordenando cosas, no sé qué habrá pasado entre el público, pero bueno. Eso es el inicio del combate. John reta a Yokozuna a un duelo de sumo. Yokozuna termina ganando. Mr. Fuji trae al referee para que Bulldog golpee a Diesel sin ser ilegal. Luego Bulldog le aplica un gran suplex a Diesel. Al segundo intento, porque la primera vez que quiere levantarlo no le sale muy bien, pero a la segunda sí puede. John salta en splash desde los hombros de Diesel sobre Bulldog. Bulldog ataca a John afuera mientras el referee está distraído. Dominan a John. Yokozuna lo tiene en una llave y Bulldog ondea la bandera de Japón en la esquina. Cánticos de USA. Diesel hace el comeback. Diesel y John aplican a, o lanzan a Bulldog sobre Yokozuna en la esquina. Yokozuna luego se desploma sobre Bulldog. Cornet intenta intervenir. John se encarga de él. John luego se deshace de Yokozuna con una super kick. Bulldog le aplica el Power Slam a Diesel. Pero John rompe la cuenta con un elbow drop. Al final aparece Owen Hart que intenta atacar a Diesel, pero Diesel lo, lo detiene, lo golpea, le aplica el Jackknife Powerbomb y cubre cubre a Owen Hart que acaba de llegar al combate, no hay que, hay que tenerlo en cuenta. El refri cuenta tres como si nada pasara y dice se lleva la victoria. Así que Diesel y John se convierten en nuevos campeones de parejas habiendo cubierto a Owen Hart que sí es un campeón de parejas pero no estaba en el combate. Y, y no sé, no sé qué va a pasar, no sé si va a decir algo Cornet ¿no? o no, si hay que aceptar que estuvo bien hecho todo. Sí, eh, tocando ya directamente el tema que había postergado es de la ejecución, porque, a ver, eh, se entiende como que, ok, todo esto fue un plan de Cornet para que al final, en esta lucha, pues fuese un 3 contra 2. Okay, muy bien, entonces mi queja aquí en todo caso es que en cuanto a ejecución, eh, no se siente como de Courtney trayendo a Owen Hart y ahí sorprendiendo, fue simplemente Owen Hart llegando corriendo al ring, lanzándose, recibiendo un golpe, luego la Jackknife Powerbomb, y eso es todo. <laughs> entonces es como de, primero, si, si, si era un plan, salió muy mal el plan, Luego, si, si yo estoy en el público allí en vivo y de pronto sale, ¿sabes? Owen Hart corriendo, yo no, yo, no, yo no lo voy a interpretar como de, ah, mire, es que todo esto fue un plan de Cornet, sino que va a ser como de, ah, mira, Owen Hart llegó, <laughs> llegó tarde, pero llegó, ¿no? Como cuando llegas tarde a clases, ¿no? A la universidad, pero... Oh. Sí, o sea, no, no sentí así como 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 un, un plan, ¿sabes? En cuanto a presentación ahí al final. Además, también me pongo a pensar, bueno, si todo el plan era esto, eh, Davy Boyd era, o sea, bueno, David Boyd me lo refiero, British Bulldog era parte del de plan, porque si lo era, entonces ¿por qué? ¿por qué el Cornet estaba hablando con Psycho Sid y con, con Mabel? ¿Sabes? Eh, Hablar con Psycho City sí, de pronto no, no traerá conflicto con te, y diría, sí, Quizá estoy siendo un poco quisquilloso, pero. No, y mira, en cuanto sí, a... se, se supone que el plan hubiera funcionado, ¿no? Y es un plan todo eso, asumamos que es un plan. ¿Qué pasa si British Bulldog se gana un título? ¿no? ¿Qué, ¿Qué van a decirle Yokozuna y Owen a Cornell Y dice, si sí, éramos nosotros quienes teníamos que ganar el título, ¿por qué metes, ¿por qué metes a otro para que se lleve un título, no? Y luego, otra pregunta que tengo es: si al final, dice, puede cubrir a Owen cuando llega tarde al combate. Si Owen entraba al ring y cubría a Diesel, el refri contaba y Owen se convertía en campeón mundial, así ha llegado tarde. Ajá. Gracias, o sea. <laughs> sí, o sea. Eh, eh, por, donde lo, por donde lo vieras, eh, es, no sé, es como. Eh, eh, o sea, no me, mira, no me gusta la idea de este, este finish, ¿no? Porque todo el chiste camino El pay-per-view nos estaban prometiendo de que. <laughs> no te encanta cuando hacen eso, de por ejemplo, wow. hacen una promo y repiten algo diciendo no, esto va a pasar o esto no va a pasar y al final resulta que es lo que termina pasando. <laughs> cuando por ejemplo, por ejemplo, no sé, tipo, no sé, imagínate, alguien hace una, una promo a Brett Hall, no tú no me vas a hacer el sharpshooter, no me vas a hacer rendir con el sharpshooter cinco minutos después de estar reinando con el Sugar, o sea, y, y justamente todo el camino al pay-per-view fue no, 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 en el pay-per-view va a haber dobles campeones, los títulos van a estar en juego, alguien va a salir con todos los títulos, ¿sabes? De tanto ver wrestling debía haber visto venir esto, eh, pero es que yo tenía en mi mente esta imagen de. A lo mejor es. Ah, un efecto Mandela, Alejandro viste, un efecto Mandela. Oh. Yo tenía esta imagen, te lo juro, de, de Diesel y Shawn Michaels con los campeonatos y, y ellos también campeones individuales. Entonces. Bueno, pero ahora los tienen. No o sea, sé yo. A final de este show los tienen. La cuestión es si mañana en Raw. Bueno, cuando ahora hablamos del siguiente Raw, ¿no? Si es que va a salir Golir a Monsoon o si Cornet va a reclamar de que no, cómo van a cubrir a alguien que no estaba en el combate. Y a lo mejor se revierte la decisión, pero ahora mismo, cuando termine el show, ellos salen como campeones. Hmm. Tal vez lo que yo tenía en mi mente era el, el cierre de este pay per view, ¿no? Esa foto de ellos con todos los títulos. Quizás por eso eh, tengo este efecto Mandela en mi cabeza, ¿no? Eh, pero sí, eh, hablando del combate en sí, en cuanto a acción, creo que lo estaban haciendo bastante bien. Eh, de nuevo, la, con las interacciones y el trabajo en equipo. Eh, lo que no, no me gusta del Meye es... A ver, estaba haciendo esta comparación de, de esta lucha de Jean-Pierre Lafitte con Bret Hart. Esa realidad que fue tan pobremente trabajada, porque era muy básica, a, el, cuando lo trasladan a la acción, se siente como que se están jugando algo, ¿sabes? Es que es una cuestión personal. En este Meye donde están no solo apostando sus títulos, sino que tienen la posibilidad de tener todos los títulos disponibles eh, en la empresa, a excepción del de, pues, bueno, título femenino. Eh, no sentí que ni de parte de los Heels ni de parte de los Baby Faces que estuviesen tomando esta importancia, ¿sabes? No sentí como, ya sabes, como de, ok, mira, esto es grande y, y se traslada, a la, yo no pienso no para nada. Y sí, eh, 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 te, hace, te hace de nuevo comparar el, el trabajo de alguien como Diesel y luego el trabajo de alguien como, como Breta, que no, no es mi intención hacer cada, cada intervención que yo tenga en el podcast de, bueno, odiamos a Dean Douglas y a Diesel, ¿no? Porque no es el caso pero lo lo uso como como ejemplo no de cómo puedes tomarte en serio un encuentro gracias al trabajo que pones y sí eh, te digo que para propósitos el me estuvo bien pero no fue algo histórico como me lo estaban vendiendo incluso creo que palidizaron un poco y debieron haber apostado por más de sabes como al inicio presentar todos los títulos qué sé yo tres referis no cargando los, todos los campeonatos Haciendo ver, mira, que esto es algo importante, vaya, alguien va a salir de aquí con todos los campeonatos posibles, eh, a pesar de del de el final, ¿no? Y de lo que vaya a pasar, pues creo que no no me terminaron de, de, de comprar con la importancia de este combate y ni sentí hasta esa falta de esfuerzo. Pero no fue un mal mega event, fue un mega event sólido y vaya, la gente salió contenta, ¿no? Viendo a los reyes difíciles llevándose todos los campeonatos Así que tenemos en ese final de show A los two dudes with attitudes Como los campeones de parejas un campeón intercontinental, dice el campeón mundial Veremos si eso se queda así o no Pero ya siendo el balance general del show Estuvo muy bueno el combate de Bret Hart con Jean-Pierre Lafitte El main event también estuvo bien en cuanto a acción También me gustó el British Bulldog contra Bam Bam Bigelow Lo demás bastante olvidable Pero son dos horas de show Es un pay-per-view chiquito no es un injury House. Yo no puedo decir que haya sido malo. Fue un poco aburrido al inicio. Pero al menos continúa con las historias que estamos revisando ahora en los Raw. Y vamos a ver qué pasa a partir de ahora con lo que sucede con Jim Cornette. ¿no? También tenemos ya anunciado para Raw ese Undertaker contra British Bulldog. Así que veremos qué hacen. Sí, hablando ya del, del Preview, pues justamente eso es... Eh. Es algo atípico, es un pay per -view de, de dos horas para nosotros. Es un show que la primera mitad no me gustó nada, la segunda mitad sí tuvo sus cosas rescatables. Eh, lástima por el, el cierre en, en cuanto a propósitos de storyline y lástima por, pues, algunos <laughs> momentos que, que nos dan allí como de finales que, en, que no salen como uno esperaba y así. Por ejemplo, el caso de Dean Douglas en contra de Razor Ramón con todo esto de One Through Tree Kid. Pero hey, que a, al final de cuentas no fue un mal pay-per-view, es un pay-per-view justamente pequeño, como tú comentas, y además, vaya, nos deja ese pequeño, esa pequeña joya del Jean-Pierre Lafitte en contra de Bret Hart, de nuevo, Bret Hart enfrentando a un campeón mundial de, de Reign of Honor, lo cual, bueno, detalle curioso. Y sí, al menos yo recomendaría ese, esa lucha, sin duda, quizás recomendaría el Melee Event, ¿por qué no? Pero sí, esa de fit y Bret Hart, sin duda. Y, hey, que al menos nos las pasamos bien, pues, revisando esto. Y vamos camino a pay-per-views más importantes, después de todo, ¿no? Ah. Por un lado está WCW, ya casi hasta Starkey. Bueno, Starkey 1995, sé que no fue un pay-per-view importante, pero vaya, que aún así van camino a su show más importante del año. Y también aquí. Eh, WWF va pues, camino a Survivor Series 1995 que tiene pues un buen Mehneven no recuerdo me si era un buen pero tiene una defensa titular importante entre Diesel y Bret Hart entonces hey, hay ganas de ver que nos sigue trayendo Monday Night pero vaya de momento a los que nos están escuchando gracias por escucharnos por favor nos dejen en comentarios cómo se llama Fumanchu o cómo les dicen Fumanchu en sus países porque eso es muy importante y hasta entonces, un abrazo y gracias por su atención. Nos veremos entonces para seguir hablando de Monday Night. Toca para la próxima semana ese, esa gran historia todavía entre Les Luger y Randy Savage contra Dungeon of Doom, pero bueno, veremos cómo nos va por ahí. Con todo eso por ahora, los dejamos de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.